Ustedes terminen allá atrás, por favor. Ataru. Tomé una decisión. Ahí viene. Voy a renunciar al palacio. Voy a volver a casa. Debo volver a casa si quiero salvar mi marido. Eso no va a resolver nada. Antes que todo, ¿tú crees que vas a conseguir un permiso para abandonar tu trabajo así? Eso te puede traer muchos problemas. No cuesta intentarlo. Ah, cuesta, sí. Y cuesta caro. Da la espalda al faraón. El comandante me puso como nuevo responsable de la cárcel. Entonces, quiero el nombre de todos los soldados que hacen guardia aquí para que yo... ¿Qué están esperando? ¡Vayan, vayan, vayan! ¿Realmente me dejará sola? Estoy bien, sí. Pero aún con un poco de miedo. No debes tener a quedarte sola. Voy a dejar a algunos soldados haciendo guardia en casa. Ellos estarán disponibles para lo que necesites. Quisiera que te quedaras aquí. Infelizmente, debo ir al palacio. Ah, ayer te iba a preguntar, pero lo olvidé. Y Tefera ya no la he visto por aquí. Despedí a ese infeliz. Porque... descubrí que ella tenía planes de seducirte. ¿Qué dices, Neferiades? ¿Cómo lo descubriste? Eso ya no importa. La maldita de Avaris ya se fue. Potifar. ¿Las personas saben lo que sucedió conmigo? ¿Les contaste? No, amor, tranquila. Nadie lo sabe, además de las paredes de esta casa. La instrucción de Hebreo deben decir que me deshice de él. Que fue vendido a mercaderes. ¿Está bien? Quisiera visitar la casa de Potifera. Pensé que podríamos ir juntos. Y además esto. Pobre de mi amigo. Fue difícil creerlo cuando me lo contaron. Se le mina muerta. La fui a visitar cuando estaba enferma. Pero... yo no me pude despedir. Ah, mi pasión. Perdóname por tener que dejarte sola. Está bien. Yo entiendo. ¿Estás bien? Sí. Quiero poner una piedra en ese asunto y volver a mi vida normal.
Nunca más te vas a quedar sola. Los soldados están allá afuera. Si tú necesitas, mándame un recado con ellos. Potifar. ¿Te puedo pedir una cosa? Claro, lo que quieras. Si quisiera tener una cara familiar guardando la casa, ¿podrías pedirle a Teruel que ayude en la escolta? Claro. Él no se podrá quedar todo el tiempo, pero parte del día sí. Eres el mejor marido del mundo. Yo te amo. Yo también. Está bien, supongamos que logras renunciar. ¿De qué vas a vivir, criatura? No sé, ¿vuelvo a estar feliz en tener esa vida miserable que teníamos antes de trabajar aquí? Después pienso en eso, pero ahora debo volver. Es lo que ella quiere, es lo que me pide todo el tiempo. Piensa en eso. Edith te pide que vuelvas porque en este momento no le falta nada. ¿Pero qué crees que va a suceder cuando el sustento se acabe? Cuando nos falte maquillaje. No hay de otra, Atarum, no hay de otra, no hay. Voy a dejar que cometas esa locura. Ya te dije que van a suceder cosas. Yo he hablado con el visir y dentro de poco él te va a dar la oportunidad de una posición mejor que te permitirá traer a Edith para acá. Pero ya puede ser demasiado tarde. Escucha lo que te estoy diciendo. Todo lo que necesitas es tener un poco más de paciencia. ¿Será que puedas hacer eso? ¿No quieres sentarte? No. Lo que sucedió ayer, Herit. Caires. Lo que sucedió ayer, Herit, no debió suceder nunca. Yo asumo toda la culpa. Fui yo quien se dejó llevar y no debí. Tú eres una casada con un amigo mío. Discúlpame, de verdad. Así como hablas, parece que me forzaste a besarte. Pero no. Yo quise también. Hasta ahora. Nada. ¿Qué podemos hacer? Tu marido va a venir a visitarte en cualquier momento. ¿Y qué le vamos a decir? Es eso. No le decimos nada. Vamos a fingir que nada sucedió, Caires. ¿Sí? Perdón, Edith. Yo no debí haber hecho lo que hice. Sé que solo lo permitiste porque te estabas sintiendo triste y sola. Y no porque sientes algo. Bueno, fue eso lo que vine a decirte. No te voy a molestar más. Vamos a olvidar todo esto. Adiós, Elite. ¿Entonces fue solo eso? ¿Fue solo un beso? ¿Tú no sientes nada por mí? Tú sabes la respuesta. Su juicio. Y como debes imaginarte, el día del juicio, el criminal es indultado o condenado. ¿Lo has comprendido hasta aquí? El
el señor Potifar? Si fuera, tú ya estarías muerto. No. Depende, vamos a ver cómo va a ser en tu caso. Si el prisionero es indultado, es liberado. Si es condenado, se muere. Simple, ¿no? El problema es que para que un prisionero sea absuelto, hable José. Y en vista de quién está involucrado en tu caso, no existe ninguna manera, ninguna posibilidad de que sigas con vida después de terminar tu juicio. Si yo fuera tú, yo querría quedarme aquí el máximo tiempo posible. Porque el día que tú vayas a juicio, José, también va a ser el día de tu muerte. Pero yo no hice nada. ¿Qué significa esto? ¡Salgan! ¡Largo! ¡Desaparezcan de aquí! ¡Largo! ¿Entonces? No sé exactamente lo que el soberano quiere saber. Es un papiro en blanco. Sí, que yo encontré en mi cuarto. ¿Quién lo puso ahí? No sé, soberano. Pues yo quiero saber. Gracias por traerme aquí. Están tranquilo, ¿no? Cierto. No hace mucho tiempo yo estaba aquí con José. Me sorprende que a José le guste pasear y agradar a Neferiades como lo hace. No es nada de eso. José no te... Nunca. ¿Cómo puedes saber? José es un hombre de principios, fiel a ellos y a su Dios. Él nunca haría una cosa así. ¿Y por qué él ya parece tener interés en alguien? No me digas. No quiero saber. Lo que José siente o deje de sentir no me interesa de todos modos. Yo me voy a casar con el visir. Yo pensé en lo que dijiste sobre huir. Es muy peligroso. ¿Es realmente lo que quieres? Sí. ¿Estás segura? Sí. Tú no vas a tener vida de noble en Kuz. Eso no interesa. El viaje en el desierto es tortuoso. Tendríamos que prepararnos muy bien. Eso sí logra... Muchas gracias, Abu. Guarda tus agradecimientos. Sé que estoy haciendo una locura. Sé también que es imposible, pero será importante si pares. Y además, si vamos a huir, vamos a tener que llevar a José. Yo no salgo de aquí sin él. Por mí está bien. Reunir a todos los siervos con acceso directo a sus aposentos, sus pertenencias, todo. Voy a descubrir qué o quién ocasiona ese malentendido. ¡No es un malentendido! ¡Es a Pepi! Ustedes dudan de mi palabra. Ustedes no creen lo que estoy diciendo. Sí, usted es el dios entronizado. Oiga, si hay alguien a quien es dado el poder de saber todas las cosas, es a usted, Horus Vivo. Voy a preparar todos los reportes que Potifar necesite. Sí, soberano. Puede estar despreclarado, pero le sugiero que descanse un poco. Con estos últimos sucesos, usted se ha agotado demasiado. No necesito descanso, Shetev. Yo necesito respuestas.
¿Usted quiere que las audiencias de hoy sean posuelva, soberano? No. Manda entrar a la primera persona. Gracias. La señora Neferiade se está arreglando y pidió que la esperara. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Le di órdenes a los soldados de que nadie entrara. Sal de aquí ahora si eres inteligente. ¿Quieres una paliza? ¿Y pasar vergüenza como la última vez? ¡Lárgate! Cuando hable con José. José no trabaja más aquí. ¿Qué? Es la verdad y lo echaron de esta casa. ¡Mentira! ¡Ay, ay, ay! Voy a preguntarte de nuevo. ¿Viste a su cuarto? ¿Ya viste que no hay nada más ahí? Pues entonces, vete, José ya no vive aquí. ¿Para dónde fue? Por mis cálculos, a esta altura José debe estar muy lejos de Egipto. A un grupo de mercaderes que debe estar ahora en medio del desierto. Ahora sal de aquí. No salgo antes de saber qué sucedió con él. ¡Keine! ¡Me voy! Carcelero es insoportable, ¿no? Yo eres inocente. Tú eres el único. Sí. Eso es lo que hacen aquí. Cuando se quieren librar de alguien, acusan a la persona y le traen. ¡Ay, una gran injusticia! Yo mismo fui traído para acá injustamente. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? No mucho. Les dijo. Quien viene para acá se va a juicio. Y el mío está llegando. Oiga, ¿se pueden callar los dos? ¿Eh? Intento dormir. Soldado. Disculpe, señora. Es que no dormí bien en la noche y hoy no paré en todo el día. Está bien. Pero ya que mostraste tanto abuso dentro de mi casa, yo quiero un favor. Claro. ¿Lo que yo quiera? Sí. Muy bien. Después de la visita de Potifera, quiero que me lleves a la cárcel. Quiero verle la cara. Podía tocarme sin mi permiso. Disculpe, señora.
Pero al comandante no le va a gustar nada esa idea. Yo no tengo autorización para dejar... Dijiste que harías cualquier cosa. Vamos. Pero eso es tan absurdo. ¿Quiere decir que viniste a buscarme para decirme que no puedes más ejercer tu oficio de copero? ¡Shh! ¡Callado! No te di la orden de hablar. Además, vienes a inventarme ese cuento de que te comidan la vida. Oiga... ¡No oses interrumpirme! Y ahora dices... ¡Ay, señora Durra! No puedo comer queso porque me inflama el vientre. No puedo tomar vino porque me da dolor de cabeza. ¡Ay, hazme el gran favor! ¿Dónde se ha visto ponerle a Saraón al faraón? ¡Cierra la boca! Ya no quiero oír más tu voz. ¿Dónde voy a conseguir otro copero así, con esta urgencia? Así como el amado Amón está de nervioso, es capaz que pida un sacrificio a los dioses. ¡Ofrecer, infeliz! ¡Ahora vete! ¡Sal de aquí! ¡No quiero ver tu cara nunca más! O yo mismo me encargo de meterte todo tipo de comida por la garganta hasta que te mueras. ¡Vete! ¿Y ahora? ¡A más problemas! ¿A quién debo darle las comidas a probar a partir de ahora, señor? ¡Ay, no sé, no sé! ¡Ay, Horus! Defiéndeme de los incompetentes que manda a todos a los brazos de Osiris en el mundo de los muertos. Si me permite, yo tengo una sugerencia. ¿Cuál? Shareder. ¿Quién? ¿El asistente de cocina? Sí. ¿No es panadero? Sí, pero es de total confianza. Ya trabaja en el palacio desde hace algunos años. Es competente, joven. Aprendería el oficio rápidamente. Nefertiades. No lo puedo aceptar. Nadie es capaz. Pero los dioses nos esconden sus planes. Una pena que no hayas logrado despedirte de ella. En el fondo fue bueno. Para que mande a mi amiga. Ayudar. Claro. ¿Ayudar con qué? A huir de aquí. Yo debo irme de Egipto. Fui a su casa a hablar con José, pero él no estaba. Quisiera saber si él... Ya te dije que él no trabaja más en la casa del señor Potifar. ¿Es verdad, señora? Sí.
Potifar no estaba contento. ¿Pero a quién? No sé. Algún mercader que lo llevó lejos de Egipto. ¿Por qué, José? No debió ser así. Señora Neferiades, usted tiene que decirle la verdad al señor Potifar. Ellos me van a matar. Por favor, tiene que decirle la verdad a su marido, por favor. Lo peor es que aún te deseo tanto. Chào nàng cứ ngủ sáng.